Bienvenidos a Ad Du Sí Do 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 Quedó bien, me encantó. Quedó bien, me gustó. Bienvenidos a todos, bienvenidos al chat a una nueva transmisión de miércoles, esta vez, primera vez de miércoles. ¿Cómo que de miércoles? Si está buenísimo esto. Ay, humor. Humor. ¿Cómo que de miércoles? Si está buenísimo esto. Chiste, chicos, qué poronga. Todo esto y más en Abducido. Carajo, bienvenidos a todos los que están sintonizando este hermoso canal por Cocker y por Pic. Les deseamos que tengan un buen miércoles y espero que la hayan pasado bien como Juan. ¿Qué hiciste hoy? Hoy. Juan tuvo un día de mierda, chico. No, Juan tuvo Me la bajaste. No. Sí, Juan, hoy, contá un poquito, Juan. Hoy estuve triste, hoy fue un día triste. Fue un día que me corrompió muchísimo a mí. Ajá. Pero fui fuerte y trabajé igual y fui al gimnasio igual. Bien. Y acá sigo trabajando. Bien, así que bien, vamos, un aplauso, Juan, para mí. Bien, Juan, y bien. Felicitaciones. Felicitaciones, Juan, por ser un guerrero de la vida, amigo. Vos estás demostrando que el estar mal no tiene que influir en tu vida diaria. Exactamente. Pará, y hablando de eso. ¿De porros? No. Ah. De que no nos da el tiempo. Les queremos comentar las nuevas novedades de las novedades. ¿No te da el tiempo? No nos está dando el tiempo. Bien. Es la verdad, no nos está dando el tiempo. 2 horas de programa se nos quedan cortas para semejante cantidad de contenido que le traemos todos los jueves. Exactamente. Es verdad, igual, estoy de acuerdo. Estoy totalmente de acuerdo. Entonces, charlamos con Don Pic y le dijimos, maestro. Don Pic. Escuchamos una cosa. 0800 Don Pic, ¿eh? No time, please more. Así le dije en inglés. ¿Please more? Sí, porque él es de afuera. More time, please. Es de Sicilia. Sí, de Sicilia, no entiende tanto inglés, entonces lo hablamos más o menos. Sí. Entonces yo le dije, no time, please, more. Sí. Sí. Y me dijo, bueno, maestro, está perfecto, habla en español. No entiende español, pero habla en español. Habla bueno, bien. Maestro, está perfecto. Vamos a agregar un día más, flaco. Te voy a agregar un día Toma, más. Toma, acá Así tenés. Que, ¡pum! Pic se viene los jueves y los martes. ¡Vamos! Sigue siendo el mismo horario, ¿eh? 22 horas, martes y jueves. Eso significa que estamos cobrando más, chicos. Sí. ¿Eh? No es ninguna pelotudez esto. Está quiero igual, que se pongan felices en su casa porque ¿qué? Nosotros seguimos cobrando. Estamos ganando más guita, boludo. Vamos, carajo. Un aplauso para los pibes que no paran de facturar, viejo. Vamos. Para algo hacemos martes que viene, el martes que viene vengo con anillo de oro, ¿eh? Sí, ¿ah, un sí? Rock, ¿eh? Alguna cadena fachera. Claro, mira esta. Aparte de la de Capi así grande. Ahí va, okay, exactamente. Vale, che, vale, bueno, vale. Mándennos al 11-24-00-21-12. 11, anoten ahí, igual está por abajo. 11-24-00-21-12. Su eslogan de vida. ¿Cuál es el vida? Tuyo, Juan? Entonces, es vivir por la anécdota. Capi. Vivir por la anécdota. El mío es hacer lo que te haga feliz. Yeah. Pati, ¿tenés un eslogan de vida vos? Hola, Pati. Hola, Pati, no te saludamos, ¿no? How are you? Oli. ¿Cómo estás? ¿Cómo andan? ¿Tenés bien. Un eslogan de vida, Pati? Sí, la empatía. Ah, ser empática. Ser empática, no, siempre. Mira, okay, ¿sí? Siempre empática. Bien, siempre empática. Yo tengo varios. Nah, bueno. No vale, no vale, boludo. Ahora sos un chapucero. Tengo uno que lo tengo tatuado acá, que es You Will Remember. O sea, Live Alive, You Will Remember. You Will, no remember. You will in order to return to the timer. Live Alive, You Will Remember. Sí, que es viví una vida que quieras recordar. Nashi. Parecía la de Juan. Arriba tengo constancia. Esas son mis dos. Pasa slogan, que nuestro eslogan de vida lo hicimos juntos. Claro. ¿Puedes mostrar el brazo de nuevo? Para ver, vi una vena ahí. ¿Qué es eso? No, Pati, estás una locura. Pati, ¿qué estás mirando, Pati? Están entrenando los chicos. Sí, muy muchísimo. Bien. A lot más o menos, Va ahora mismo, venite para acá. You? No, yo, vamos a yo. Benito, sí, venite, por favor. Quiero un fuerte aplauso en el chat. Quiero un clap para Eyo Moldavsky, por favor. ¡Vamos! Eyo, nos vemos. Che, tenemos muchos primeros encuentros con invitados acá. Tenemos que hacer una charla previa. Hola, hay que armar asados antes de invitarlos a los programas. Está bien así. Una primera charla, sí. Es una primera charla de una. La bárbara. La anterior primera charla fue con un sexólogo, Eyo. Así que estás con la vara alta, digamos. Sí, no, ¿entendés? Bueno. Terminamos hablando de dedos en el culo con Robert Galati. Sí, está bien. Terminamos con la vara alta. Sí. Es raro eso. Eyo, ¿cómo estás? Bien, ¿ustedes cómo andan? Hay que subirle la cámara a Eyo. Sí. Bájate la silla, Oli. ¿Cómo estás? Está al mínimo. Está al mínimo. Suba la ¿cuánto silla? Mide este chico? Me puedo alejar. No me puedo alejar. Mentira. ¿Sos alto? ¿Cuánto medís? Un 80. Un 80. Tranca, promedio. 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 ¿Sos una persona promedio? Soy una persona promedio. Ya te llamás Eyal, no sé qué tan promedio. Ese es lo único impromedio que tengo. En el resto sos una persona. No pasa nada. ¿Comiste, Eyo? ¿Eh? ¿Comiste? No comí. Perfecto. Entonces démosle pie antes de arrancar a hablar, empecemos a comer, ¿no? Hasta ahora. Démosle pie.
Tiene un hambre, Coco. Sí, no aguanto más. Capi, no, dale, pide la entrada. La idea es tener ganas de comprar la entrada para ver la película de mi vida. Claro. Eso es lo que dice él. Bueno, es muy lindo eso. Eso está bueno. Eso, está muy eso, bueno. Eso no es lo hicimos con Coco y lo hicimos juntos. Así hicimos muchas cagadas, que hoy en día son anécdotas. Claro. Son anécdotas. Claro. Bueno, pero igual es muy linda esa frase. Y aparte es muy lindo pensar la vida como algo que deja marca, porque claro, si no... Es bastante un bajón. Es bastante alternativa. Pero la alternativa es una mierda, digamos. La vida suele ser un bajón. La invitación a la intrascendencia es como, bueno, entonces ¿qué? La concha puta de tu hermana. Claro. Igual, la vida en general suele ser un bajón, excepto que la mires de un lado muy piola. Tipo, como que la vida, o va, siento yo, ¿no? Que lo cotidiano te lleva a pensar mierda, casi siempre. ¿De dónde lo tomás? El hecho de ir a trabajar, sí, 8 horas, el hecho de que... Tenés un montón de cosas como que tenés que hacer muchas obligaciones, claro, éticas, ¿no? ¿O estoy hablando pelotudo? ¿Vos parás? No, depende. Sí, puede ser ética, no sé si éticas o productivas. Para mí, no sé cuánta eticidad hay en lo que uno tiene que producir todo el tiempo. Ahí va. Me parece que uno está obligado a hacer algo porque el mundo tiene una lógica muy productiva, muy de generar todo el tiempo, claro, y uno se siente mal cuando pelotudea. Ahí tal vez sí hay algo ético, pero bueno, es más productivo que otra cosa, creo. Che, ¿qué tan mal? Pará, ¿cuál es tu eslogan de vida? ¿Tenés un eslogan no de vida? No tengo un eslogan de vida. Me lo llegás a pedir que lo prepare, me tiro del auto en movimiento. No tengo un eslogan de vida, no tengo idea qué diría. Ni siquiera... No, ni lo encaro, no sé. Pero sos alguien que sos muy rutinario o cero, sos muy desestructurado. Bueno, ahora que arranqué la radio, empiezo a tener algo muy parecido a una rutina, porque todos los días a las 10 de la mañana... ¿En qué radio estás? En Radio Congo. Okay. Entonces se me armó una rutina que hace mucho que no tenía porque, bueno, en la pandemia se me fue a la mierda todo, pero antes de la pandemia, laburando en el teatro con mi viejo, que era como mi laburo central, tenía la rutina de jueves a domingo, pero en la semana me la patinaba. Estaba de bola. Sí, veía. No, decía boludeces, pero era como cosas muy random que te aparecen, no había una cosa... Claro, no había algo estático. Claro, era no, todo no como sabía. Muy a la suerte, al azar. Me decía lunes a la 2 de la tarde y bien, había las mismas posibilidades de que pueda y poner que no pueda. Che, bueno, que en el mundo está sucediendo una fiesta increíble a la que no nos están invitando, así con gente increíble, escabio gratis, música, un toro mecánico, lo que sea que quieras que haya. Bueno, Schopenhauer sentía algo parecido, como que el mundo era un gran VIP al que no podíamos acceder. El tema con la felicidad es que casi nunca es tan grande como esperábamos. Nunca les pasó de estar manijas de un evento, una salida, una comida incluso, y que esté buena, pero no tan épica como pensaban. Y porque la felicidad nunca es tan grande como lo que creíamos que iba a ser. ¿Saben lo que nunca decepciona? El dolor. El dolor siempre se hace sentir, se manifiesta. Nadie duda del dolor ni de lo horrible que es sentir dolor. Y el dolor te hace extrañar sentirte bien. Nadie se da cuenta de que está bien. Estar bien es básicamente no sentir nada. Lo que nos conecta con nosotros es el dolor. Y no solo nos conecta, nos educa. Sin dolor seríamos profundamente arrogantes. El dolor es la cuota necesaria para volver a la humildad que se pierde. Querer es esencialmente sufrir. Y como vivir es querer, la vida es en esencia dolor. Y si el dolor es inevitable, recordar que ahí también hay data y que sin un poco de dolor sería imposible que exista la felicidad. Bueno, boludo, bajás mucha data en los TikToks. Pero ya lees mucha data. ¿Lees antes de hacerlos? Sí. Recapitulás, no, digamos, un refresco hay. No, sí, eso ni hablar. Igual en general los videos... Bueno, estos ya los tengo un poquito más aceitados, pero los videos son en el marco de algo que estoy leyendo, ¿no? Claro. Si no, claro, es muy difícil. Lees mucho, ¿no? Leo bastante. O sea, no es una actividad que procrastinás, digamos. No, porque en un momento cuando se empezó a armar el kiosco de la filosofía, si procrastinaba la actividad no lo podía sostener. Entonces claro, tuve que elegir una de las dos. De la Play. Y la Play la abandoné. Ah, vamos con los libros. Tuve que abandonarla. Ok, ¿y qué no filósofo? Porque, o sea, los filósofos en sí hablan muchas cosas... Y hay algunas en las que bancás y otras que no, digamos. Sí. Hay algunas que vas y otras que no. ¿Con qué filósofo te sentís, digamos, que digas, che, este casi siempre baja la posta? Pasa que es muy difícil decir, bueno, casi siempre baja la posta. Uno tiene como dos maneras de acercarse a cualquier cosa que lee. Entrar a ver en qué se equivocó o entregarse a lo que te están por decir y ves a la salida cómo saliste. Claro. Yo entro en la segunda, digamos, entro como regalado. Entro tipo, a hoy... Voy a muerte con esto, claro, y este es el tipo, este tipo, lo que escribió este tipo no lo escribió nadie, claro, nunca en la vida. Claro. No, este claro, tipo me está diciendo la realidad. Claro, este tipo realmente encontró algo, claro, en el mundo. Yo venía leyendo boludeces hasta que me crucé con este libro. Claro, okay, perfecto. Te entregás y vas muy comprometido y después como que también es una manera más linda de leer, porque si entras como tan resistente, viste, bueno, a ver este pelotudo. No, onda, claro, jugando, jugando, no te lees, vuelve loco, no es manera... Entonces entrego y después con el tiempo que lo voy contrastando con otras cosas que leo, decido qué me gusta más, qué me gusta menos, lo moldeo.
Descartes es un tipo que en el balance general, Descartes se escribe, me da bastante positivo, me parece un tipo muy piola, porque aparte en el momento en el que escribió lo que escribió también tiene un valor, pero es un tipo que además leí mucho y que me gusta bastante. ¿Te suele pasar que lees y decís, ah, este está falopeado? No, este está hablando boludeces posta. Y eso como pasa sos muy más... open mind y decir, bueno, se entiende por qué lo escribió. Estás un poco a prueba de balas con la filosofía, porque pensás que hay gente que escribió sobre, sí, claro, sobre la vida después de la muerte, el alma, Dios. Claro. Y escribió cosas increíbles, que vos la lees y decís, yo no te puedo creer, hermano, lo lejos que llevaste esto. Claro. ¿Cuánto tiempo tenías para pensar esto? Realmente no había ninguna obligación en tu vida. ¿Viste? ¿Cuánto podés dedicarle a este pensamiento? Pero no, yo tengo mucho respeto por la gente que leo. En general, no tiendo a pensar que eso... Y porque la verdad es que es tan difícil a veces lo que estás leyendo que si encima... que si vos re loco escribiste esto... Claro. No, amigo, estás en un nivel muy elevado. Empiezan a especificar tanto con palabras muy... no tan normales de ver o de escuchar o de leer... Que en un momento como que te perdés. Estás diciendo cualquier cosa y de golpe cierran la idea. Lo pasaba viendo los videos de él. Bueno, pasa con tu video, eso iba a decir, pasa con tu video un poco. Cuando vas por la mitad, es como que empezás. Es verdad. Y como que termina, ¿entendés? También hay que pensar con el video. Para mí la experiencia del video es un poco injusta porque yo tengo un minuto y yo me siento a pensar lo que voy a decir. Un minuto es muy poco tiempo. Entonces yo cada palabra que estoy diciendo ahí no es gratis. No, ni en pedo. Está medidísima. El que consume el video, que encima lo consumís arruinado, volcado en un sillón, como cualquiera que consume algo de Instagram, no estás atento a que durante un minuto todo lo que te van a decir es data. Porque no hay tiempo. Entonces entiendo que uno tiene que o verlo un par de veces. Yo escribo un guión que lo leo, lo veo un par de veces y ahí lo digo. Entonces no es que soy una persona que prende la cámara y más o menos armó una idea en un minuto, que sería mucho más fácil de consumir, pero que sería imposible de practicar porque un minuto es muy poco. Manden audio, manga de boludos. Escuchá, ¿tenés algún tema que te gustó mucho hablarlo o que es algo que tratás seguido? Nosotros... más que nada en el stream de Juan es una persona muy reflexiva. Yo reflexiono mucho. Muy reflexivo. Tuvo mucho mambo en la cabeza y los tira mucho a la gente. Y nosotros somos más del palo humorístico. Hacemos mucho personaje pelotudo, mucha boludez. Pero cuando nos ponemos serio, es como que a la gente le choca, ¿viste? Como que dice, ah, mira, estos tipos piensan. Sí. No, al final no son tan estúpidos como yo pensaba. Claro, no son tan tarados. Y bueno, nos pasa que hay mucha gente que nos pregunta muchas cosas de la vida cotidiana. Y hablamos mucho de amor nosotros, por ejemplo. Y el amor es un tema que sí, que garpa mucho. Vende. Claro, vende. Sí, los videos que hago de amor se pegan. Claro, trato de alejarme porque si no es como, bueno, lo exprimí demasiado. Claro, siempre lo mismo. Pero sí, cuando hay algún cuando el tema gira alrededor del amor, garpa mucho más. A mí me gusta mucho... Yo soy más del palo dolores, soledad. El maquinar es terrible. Me gusta mucho. Pero bueno, pero sí, a nivel números, el amor y todo lo que tiene que ver con el amor, los vínculos, cómo te vinculás con el otro, los celos, las pasiones, eso siempre es algo que funciona mucho. Yo vi uno, bueno, ese que pasaron recién del dolor, creo que fue uno de los primeros que vi tuyo. Yo tengo a mi novia Candela que... Ella mira TikTok. Yo no uso TikTok. Sí. Pero es como que ella me comparte los TikTok, entonces es como una actividad de pareja ver los TikToks. Sí. Contale vez... quién es Candela. Candela, mi novia. Arte terapia. Estudia arte terapia, claro. Ah, mirá. Bueno, y me pasó una vez tu video y me dice, che, mirá qué bueno, qué copado formato. Y ahí, bueno, empezamos a verlos. Y uno de los primeros que vi es este de cómo el dolor es lo que te lleva a la realidad. Sí. Y hoy... me puse a ver también de vuelta para refrescar la memoria y encontré uno muy bueno también que hablás de la amistad y de los... Ay, que no me lo acuerdo bien, ¿eh? Hice mal la tarea. Pero era algo de que como las diferencias en la amistad la hacen más fuerza o fortalecen el vínculo. Sí. Que está bueno, es algo que no se habla, ¿viste? Sí, es algo que le leí a una profesora de la facultad, que es el odio o la tensión en la amistad. Bien. Es algo que arma Nietzsche, que es muy bueno y que... Que es algo que pasa mucho con la filosofía, esta cosa de, bueno, ¿por qué bajás la filosofía o cómo haces para bajar? No es que cómo lo hago, la filosofía realmente habla de cosas muy cotidianas. Lo que pasa es que
Tal vez a veces el vocabulario es muy difícil porque se volvió muy académica, tal vez está muy encerrada en sí misma, pero vos lees esto, que es un trabajo de una profesora de la facultad, que es Mónica Craniolini, y el trabajo es, la atención en la amistad es fundamental para crecer juntos. Los amigos que quedan en el camino, los amigos que uno pierde a lo largo de la vida, sí, son personas que no cambiaron con uno. Claro. Que se habían estancado en una versión nuestra que ya se movió. Excelente, claro. Boludo, qué terrible. Y vos lo lees eso y nadie te tiene que explicar nada. Vos sabés que eso ya te pasó. Claro, eso está bueno. O contanos qué escribieron, Pati. Hola, gente. Abrazo para todos ahí. Abrazo. Te digo, sos crack. Un placer. La planta baja, guacho. Mi, no sé si eslogan de vida, pero bueno, es una frase que escribí y me gustó mucho y como que la mantengo siempre. ¿Escuchando? Algún día que deje de ser así, es en busca de ese lugar donde mi ser se encuentra. ¿En busca de mi ser se encuentra? Ah, donde mi ser se encuentre. Bueno. Y lo que estábamos... Está bien, igual yo... En busca de ese lugar donde mi ser se encuentre. Es un poco justo lo que estábamos clavando ahora, ¿no? Es justo. El lugar ese donde puedes exteriorizar, tipo, ser vos plenamente. Sí. Igual que es el hecho de ser vos. Hoy hablábamos un poco de eso, ¿no? Sí. Porque yo siento que ponele yo... Hablo particularmente de mí, como para no generalizar. Tengo varias facetas que no dejan de ser yo. Exacto. ¿Entendés? Yo cuando estoy con ellos soy una persona la cual no sé si soy plenamente yo, pero, por ejemplo, con ellos soy de una forma y cuando salgo a bailar con mi otro grupo de amigos, no dejo de ser yo. Es como que soy yo en otra faceta. Sí, total. Es otro mood. ¿Entendés? Total. Es otro mood en el que estoy. Está bien. No, es para mí es como un vidrio. A ver, agárrate. Splash, agárrate la metáfora, agárrate de la mesa. Ojo, te metiste en un quilombo, a ver, dale. Justifique su respuesta. Sí, sí, sí. Es como un vídeo. Sí, gratis no sale, pero dale. Ponele, yo con ustedes soy plenamente transparente, no tengo nada que ocultar. Sí. ¿Entendés? Pero eso por ahí cuando voy con otra persona. Te polarizas. Lo polarizo un poquito. Claro. ¿Entendés? No lo muestro tanto. Uy, pero está bien. Como te muestro una parte, no te miento, no te muestro el paragolpe. Pero no mostrás tus inseguridades a cualquiera. Claro, por eso polarizo un poco. Está claro, bien. O sea, no es como que con el grupo en el cual yo salgo a bailar empiezo a hablar acerca de mis sentimientos y que no me encuentro en el stream, por ejemplo. Pero tampoco es que te miento con que soy un fiestero, ¿entendés? Es claro, como que polarizo una parte de mi vida y otra la muestro más. Como por ejemplo, cuando estoy hablando de mi stream, no me voy a estar más en el fernet. Disfrute que en el maquineo. Claro, yo siento que son facetas. Eso, hay mucha gente como que se autocastiga en el hecho de decir, che, con este grupo no soy yo, pero solo porque es una parte de su vida. Sí. Ahora, el hecho de caretear todo ya es medio heavy. No, bueno, está bien, uno hay un montón de horizonte para descubrir. Es como... Las personas son... Primero que las personas son un mundo nuevo cada una. Son un misterio, son una promesa, son lo que te dicen, todo lo que no podemos acceder. Incluso en lo que te dicen siempre es confiar. Digo, vos me estás diciendo lo que sea que vos me digas. Al final del día yo no tengo idea qué te pasa por adentro. Claro, es lo que vos me comunicás y yo elijo creer, elijo proyectar algo de lo que me pasa a mí para empatizar con lo que te está pasando a vos. Hay un montón de limitaciones para comunicarnos. Y también está bien que sea un horizonte de promesa todo lo que hay por conocer de alguien. Claro. Y que a medida que pase más tiempo puedas ver otros ángulos. Yo no pienso que uno tiene que estar regalado en todos lados, ni tampoco pienso que es posible eso, ni creo que es lo más operativo. No tengo... Me cuesta abrirme, relajarme con cualquier persona. ¿Sos más cerrado? Son muy pocas las personas con las que entrego intimidad. Me pasa lo mismo. Soy mucho más de pensar de qué piensa el otro de mí antes de poder soltarme tranquilo. Sí, total. Entonces, es como que me acaba la batería social. De la nada no puedo hablar con nadie. Sí, te agotás. A mí me pasa que yo me quedo en silencio. Eso fue algo que me di cuenta hace poco. Pero cuando toda la gente se fue y te quedaste solo. Digamos, cuando se fueron todos los lugares diciendo otra vez, este pelotudo no habla. Nunca habla, boludo. Pero la gente me tiene como una persona tipo muy, muy todo el tiempo y yo no soy así. Yo al contrario, soy bastante serio y bastante silencioso. Como que incluso a veces es como que pienso lo que tengo que decir. Bueno, ahora decirle que no pasa nada, que está todo bien, que tampoco fue tan grave y darle un abrazo. Y es como... Y el otro está llorando, ¿viste? Sí. Con el perro en la mano. La concha de la loca. Sí, es terrible. Yo soy así. ¿Y vos sos muy social? Sí. Sí. ¿Te desenvolves bien en lo social? Sí, me desenvuelvo bien en lo social. Soy muy malo para romper el hielo, para abrir nuevos grupos, abrir conversaciones.
Pero si entro en algo sucediendo, me integro bien. Bueno, vos sabés que yo soy tu contrario. Yo soy buenísimo para romper el hielo, es que pero para interiorizar soy malísimo. Por eso, uno necesita viste, alguien que arme esa primera parte y yo vengo equipo, a profundizar. Un buen equipo. Romper el hielo me resulta imposible, pero cuando me llego a soltar, no sé, pero siento que conecto mucho, ¿entendés? Claro. Siento que sé conectar bien las cosas. Perfecto. Y estaba bueno, pero cuando me suelto. A mí me pasó, yo venía toda mi vida sin hacer nada, solo copiándome y en la secundaria. Y de la nada se me sumaron las responsabilidades. O sea, me di cuenta que también tenía que ayudar a los pibes a trabajar, tenía que mejorar como persona. Y en un momento dije, amigo, estoy en la mierda. Sí, decía, viste lo peor que hay. Decía, lo veía estos dos laburando y streameando. Y yo decía, y yo estoy acá rascándome las bolas viendo anime. Sí. Amigo, y era un castigo totalmente crucial, ¿entendés? No, está bien si te empuja a salir claro. del punto muerto. Está mal uno tiene momentos en los que no puede producir, en los claro. que sencillamente no puede producir. Y si ahí se te suma la culpa de no estar siendo todo lo que tendrías que ser, no estar aprovechando al máximo cada día de tu vida porque la vida son 52.000 segundos que se están descontando cada... Bueno, no sé, también... El tiempo no vuelve. Claro, viste, el tiempo no vuelve. Andá a saludar a tu mascota, andá a abrazar a tu abuelo, andá a llamar a tu viejo. Yo empecé a creer ese cuento. Claro, bro. Entonces como, bueno, no sé, para un segundo. Ya lo sé. Pará, yo soy re así, vale. Yo soy re, dale, vamos para adelante. Es lo que le sirve a cada uno, a vos te sirve eso. Ya, a mí me sirve eso, boludo. Yo claro, me ando automotivo. Yo me despierto a la mañana y digo, hoy me quiero comer el mundo. Después pero no perfecto. Me lo como, pero voy y lo intento, seguro. Si te es productivo, yo no estoy en contra de nada de lo que te sea productivo. No, lo que digo es cuando entra a operar en un lugar más jodido. Ponele, lo pasa que... cuando, ¿sabes cuando te pasa? Ponele, vos estás pasando un mal momento y yo te digo, amigo, chill, ya va a pasar. Te está pasando, ¿ves? Sí, sí, sí. Flaco, pará, bueno, te está pasando. Algo que decimos siempre nosotros, que le decimos a la gente, que me parece que es un buen consejo, es hay que darse tiempo también a estar mal. Claro. Claro. Es muy importante, porque uno dice siempre, no, tengo que tratar de estar bien, voy a tratar de ser feliz, o pasa mucho con la carrera, che, ¿cómo la llevás? ¿Vas bien? ¿Qué vas a hacer con los exámenes que no rendiste? ¿Qué esto? No, pará, afloja un toque. Es clave evitar un poco los momentos dolorosos. Primero porque hay mucha información en el dolor, y segundo porque en la angustia se toman muchas decisiones válidas. No en la angustia, digamos, cuando uno está deprimido y no puede salir de la cama. Me refiero a la angustia como un momento angustiante de que estás mal porque, no sé, porque hay cosas que no te cierran de tu vida, porque sentís que estás haciendo cosas que no te gustan, porque no entendés qué es lo que construiste, por lo que sea. Esa angustia tiene un montón de información y te obliga a tomar decisiones sí. que de ahí salís con una vida que se parece mucho más a vos. Si estás todo el tiempo tapándola, te estás perdiendo un momento claro. que va a construir una vida muy genuina. Claro. Porque siempre igual intenten. Si ¿qué es peor? ¿Que falle o quedarse con las ganas? No, fallar es peor, es quedarse con las ganas. Claro, obvio. Claro. Bueno, es maquineo absoluto para toda tu vida. Esa limitaciones están muy buenas, también, o sea, no banco los extremos, no banco el nada es imposible, puedo lograrlo todo, pero tampoco banco el no puedo porque no se puede. Claro, no se puede. Pero no, porque no tengo oportunidades o no tengo manera de hacerlo. Hay que intentarlo. Claro, lo que te lleva al intento es a tener un tiro cercano a lo que querés. Bueno, yo siempre lo que digo es que a mí me da mucho miedo llegar a ser un viejo y estar sentado en una silla, un viejo choto, sin ya con ver mi vida pasada. Y decir, o sea, yo quiero llegar a esa edad y decir, bueno, quizás no logré todo lo que quise, pero lo intenté todo. Intenté lo máximo que pude en todo. Eso es lo más importante. Eso está hermoso, está buenísimo. Está muy bien, eso es. Es un equilibrio. Está bueno. Es realista y soñador. Y pasa que hay veces que vos decís, y yo quiero ser, como vos decías, Neymar. Y bueno, y capaz no se te dio porque el mundo del fútbol, capaz no conseguiste un manager o... Justo no te vio el manager porque justo pasó una abeja y pero, justo no ¿qué, se dio? ¿Qué, hay mil cosas. ¿Qué leí? El otro día leí no sé qué jugador tipo premium de la de Liga Europea, premium, clase A, que se fue a probar a Boca, River, Argentinos, tres clubes en Colombia, todos lo rechazaron. Bueno, y a Messi no le pagaron el tratamiento acá en Argentina porque no sabían si valía la pena. Hay cosas que a veces pasan y tal vez se terminó tu carrera y eras el mismísimo Messi. Y no tuviste culo. Claro. ¿Vos crees en la suerte? ¿Culo o seguir intentándolo? ¿En qué sentido? Hay que tener un poco de suerte. Hay que tener gente generosa para poder crecer. Okay.